han venido después de un tiempo de su noviazgo, quieren que Jesús bendiga para toda la vida ese matrimonio. Que lo que Dios une no lo separa al hombre. Han venido aquí, hermanos, para que el Señor, ante el ministro de la iglesia y ante la comunidad cristiana, consagre con su sello el amor que ustedes se tienen. Este amor Cristo lo bendice abundantemente con un nuevo sacramento a ustedes, a quienes por el bautismo ya ha santificado y los va a enriquecer y a dar fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa a la Iglesia, les pregunto. Queridos hermanos, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, he venido. Sí, he venido. ¿Están dispuestos a amarse, a honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé, con esa responsabilidad, y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, Gilberto, te acepto a ti, Luz María, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Luz María, te acepto a ti, Gilberto, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme
este consentimiento que han manifestado ante la iglesia, que cumplan ustedes su bendición, lo que Dios acaba de oír, que no lo separen. Tienen sus anillos y sus arras. Señor, bendice estas arras y estos anillos y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolo de fidelidad y ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tiene por Jesucristo nuestro Señor. Lucy, Luz María, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gilberto, recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luz María, recibe también estas arras, son prenda del cuidado que tendré, que no te falte lo necesario en nuestro hogar. Gilberto, yo las recibo en señal del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar. Cuando pensamos en este momento de la vida, muchos recuerdos vienen a la memoria. Los días, meses y años que Lucy y Gilberto fueron novios, compartiendo y conociendo lo que cada uno de ellos posee, sus talentos, sus virtudes, sus esperanzas y miedos, sus triunfos y aspiraciones, es decir, preparando el camino que los traería a este feliz día. Lucy, la realidad de la vida hoy te permite empezar con Gilberto una vida en común. Inician un camino que recorrerán juntos, venciendo barreras y reforzando día a día el cariño que ambos se tienen. Lucy, no estarás sola. Como pareja, mirarán al futuro con entusiasmo y todo lo que pongan en común fructificará en bendiciones y alegrías. Gilberto, tienes ante ti un reto enorme. Me consta lo responsable que eres, pero desde esta fecha la responsabilidad aumentará, porque ambos no dejan a su familia, sino que se incorporan a otra, con lo cual se multiplica también el aprecio y el cariño, pero igualmente crecen las metas y aspiraciones de consolidar un hogar para ser un cálido espacio donde crezca y se fortalezca la armonía y el amor. Para ambos es importante recordar que en esta aventura no estarán solos. Lucy y Gilberto, ustedes contarán en todo momento con el consejo y el apoyo de todos nosotros, su familia y amigos. Por eso es muy grato que miren a todos los que hoy les estamos acompañando, porque nuestra presencia es señal clara de que cuentan con nosotros. No lo duden. Quiero finalizar enfatizando que ustedes, Lucy y Gilberto,
tienen valiosos dones que aportar a la nueva familia. Especialmente, aporten siempre ese amor que motivó su deseo de permanecer juntos y que realmente ese amor permanezca siempre con ustedes, dando ejemplo a todos de un matrimonio que lucha día a día por el simplemente hecho de ser eso, una familia donde se amen mutuamente. Como familia y como amigos, estos son nuestros mayores deseos. Con alegría, compañeros, por Lucy y por Gilberto,